Unidos, el diputado Benítez, en representación o como vocero de Katia González, teóricamente, y también el senador Delis Maidana, para escuchar un poco la otra campana que tiene que ver con el movimiento Honor Colorado, la bancada Honor Colorado en la Cámara de Senadores, con lo que puede llegar a pasar con Katia González. Efectivamente, en minutos el desarrollo de ese tema. Ahora la información nos lleva a Ciudad del Este. Tenemos que hablar acerca de lo que ocurría al mediodía. El incendio de este edificio, vean ustedes imágenes muy impactantes de lo que ocurría al mediodía. Y a partir de allí, Germán, todo lo que implicó tratar de controlar el incendio. Este es un edificio en construcción. Tenemos a la compañera Noelia para tener detalles de lo que ocurre en este momento. Enseguida vamos a tener ese contacto telefónico, pero fue dramático porque estamos hablando de un edificio en construcción. Se daba todo esto en el piso 12 exactamente, Germán, y en un momento determinado se hablaba inclusive de obreros que estaban atrapados allí, que no podían salir por la cantidad de, bueno, sobre todo, bueno, por un lado llamas, pero por otro lado el humo también, porque ciertamente todo se concentró en el piso 12, pero a partir de ahí, sabes que en cuestión de segundos nada más el humo, pero invadió todo, absolutamente, el susto también para los vecinos pobladores de la zona. Vean ustedes, a estas horas... En construcción esto, Carolina. En construcción, sí. Un punto importante a tener en cuenta es los problemas que tuvieron los bomberos en cuanto a la logística. Por eso algunos decían inclusive, ¿por qué no se solicita la ayuda inclusive de Brasil? Ciertamente, porque nuestra logística en materia de insumos, materiales, equipamiento, es sumamente limitado. O sea, acá nosotros tenemos un incendio en un sexto piso y ya hay inconvenientes para poder controlar un incendio. Acá fue en el piso 12. Tuvieron que aparecer, por supuesto, como refuerzo también compañías de bomberos de las ciudades vecinas. Esto fue tremendo. Por lo menos, de acuerdo a la información, unos 7 obreros tuvieron que subir hasta el piso 25 para poder resguardarse. Y cuando estaban dadas las condiciones, estamos bueno, observando también la conmoción en la zona, cuando finalmente estaban dadas las condiciones, bueno, todos fueron rescatados. Así que ahora mismo estamos hablando de una situación que podríamos decir ya no implica un riesgo mayor. Sin embargo, de acuerdo a la última información que tenemos, aparte de ese piso 2, otros dos pisos, digamos, están directamente afectados. Vamos a escuchar, por favor, lo que menciona precisamente una voluntaria de los bomberos. Escuchemos, por favor. Según los informes que están pasando los voluntarios de arriba, el piso 10, 11 y 12 son las los lugares que están comprometidos ahora mismo. Pero de eso para abajo está bien la edificación. Se está trabajando inclusive desde de pisos inferiores. ¿Un riesgo de derrumbe es todavía temprano hablar de esa manera? Mira, en mi poco conocer de la parte de civil, digamos, yo diría que no, pero no... No quiero ser irresponsable en afirmar o en negar eso. Entendemos que expertos de bomberos voluntarios justamente subieron a revisar todo eso. ¿Encontraron grietas? Hay grietas en esos pisos que mencioné, en donde se inició el incendio. Y justamente se están subiendo personales más capacitados para poder analizar la estructura. Estamos aguardando el informe de los mismos para poder realizar las siguientes maniobras. ¿Cuál sería? Depende del informe. La idea es tratar de sofocar lo antes posible. Entonces estamos aguardando las informaciones. La estructura de en esos lugares que mencioné sí están comprometidas, como ya mencioné. Pero no hay riesgo de que pase hasta abajo por ahora. ¿Alguna presunción de qué motivó este incendio preliminar al menos? Ninguna. Tenemos que guardar los peritos y después del servicio. ¿Qué material inflamable encontraron en esos pisos? Tenemos materiales electrónicos por sobre todo. Y algunos cables. ¿Baterías?
electrónicos y mercaderías. ¿Cables y mercaderías? No sabemos si es para el uso de la construcción en sí o de algún tipo de depósito. No puedo garantizar eso, pero sí, sí se encontraron cables y electrónicos. ¿Y ninguno de los trabajadores tampoco le dijo que estaban usando algún artefacto? No, todavía no tenemos esa información. Más estamos abocándonos ahora a tratar de apagar y después seguramente se van a hacer esos detalles. ¿Sigue el apoyo de bomberos de otras ciudades y de Itaipú? Están trabajando con mucho esfuerzo todas las instituciones alrededor y de Alto Plata. Bueno, lo que decía esta mujer, hay una cuestión que tiene que llamarnos la atención, Germán, cuando dice la cantidad de productos que encontraron allí también, y decía esta mujer, no tenemos la certeza de si se trataría de algún depósito. Ahí se veían sí. Unas fotos, sí. En una imagen que parecía un depósito. Sí, estaba siendo usado como unos depósitos electrónicos. Ajá, sí, es un edificio que está en construcción, uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Ya algún piso estaba habilitado de tal manera a que en cierto sector funcione un depósito? Eso es lo que se tendrá que investigar ahora. ¿Cuenta con la habilitación correspondiente, planos aprobados, quiénes están a cargo de la obra, reunía todas las condiciones en cuanto a la seguridad? Tantas cosas que aclarar cuando ocurre un accidente de este tipo. La pericia que se tiene que también considerar para determinar qué es lo que provocó este accidente. Eso es, yo creo que fueron esos electrónicos. Uh-huh. ¿Viste las cajas esas? Sí. Evidentemente estaba siendo utilizado como un depósito. Un depósito que no tenía que haber sido tal, pero un depósito al fin. Porque hay que reconocer de que Ciudad del Este está teniendo muchísimo movimiento, Carolina. Mucho, está sí. Está viviendo una bonanza importante toda la frontera con el Brasil. La Brasil tiene una economía estable, una economía, no voy a decir pujante, pero estable, positiva. Entonces, el dólar está estable. Si el dólar está estable, el real tiene poder adquisitivo también. En dólares. Entonces, Ciudad del Este es un negocio grande para los que vienen desde San Pablo y otras sí. ciudades a hacer sus compras y regresan al día siguiente. De hecho que Ciudad del Este ya desde hace unos meses se está potenciando en todos los sentidos, porque turísticamente hablando, buscan que Ciudad del Este no sea solamente, a ver, turismo de compras, no, sino que de eventos, de congresos. Hay cadenas de hoteles, cadenas internacionales que se instalaron en Ciudad del Este, porque lo que pretenden también es que esas 10.000 personas que diariamente ingresan para hacer algún tipo de gestión, compras, etcétera, puedan permanecer como mínimo una noche, con todo lo que eso podría significar, para potenciar la región trinacional. Vos sabés que si vos tenés en cuenta, Carolina, los hoteles que hay hoy, con respecto a los hoteles que había 20 años atrás nomás. No, es otra cosa, es otro escenario totalmente. Estamos hablando de por lo menos 20 hoteles se instalaron, de sí. las cuales, como vos decís, varias cadenas internacionales. Cadenas internacionales, sí. Hace poco estuve en Ciudad del Este y llegué a acceder, digamos, a ese plan de lo que ocurre con lo que se busca potenciar. Reitero también este concepto, que es bastante interesante, porque ya no es la triple frontera, sino una región trinacional, con todo lo que eso implica. Exacto. Hay sí. hoteles de lujo, y hay restaurantes sí. también de lujo. Gastronomía, sí, sí, sí. Creció muchísimo en todos los sentidos. Además, hay que recordar que en Ciudad del Este, como 80 culturas conviven. ¿80 culturas? Como 80 culturas, de acuerdo a datos oficiales. Es muchísimo. Estamos hablando de una interculturalidad tremenda. Hay una comunidad que son bastante importantes. Sí. La musulmana es muy importante. Por ejemplo. La china es muy importante. También, sí, sí. La hindú está creciendo mucho. Son comunidades realmente grandes. Sí, sí, sí. Bueno, eso es entre paréntesis nuestro comentario, ¿verdad? Porque por eso es fundamental, más todavía cuando hablamos de edificios de este tipo, la fiscalización. Esa ya es una tarea de las autoridades, fiscalizar en qué condiciones se está desarrollando una obra. Vamos a estar atentos de lo que ocurre en Ciudad del Este, porque aún esto no fue controlado plenamente. Y ahora tenemos que volver al área central, nos vamos a la ciudad de Lambaré, porque lamentablemente, Germán, independientemente de estos planes del gobierno, más linces en las calles, etcétera, seguimos viendo episodios así. Vean de qué manera este hombre ingresó a este local en la ciudad de Lambaré. Por cierto, hay que decir que es la cuarta vez que ingresan a este local, que funciona además como una boca de cobranza, por eso es que tiene también un movimiento interesante. Esto ocurrió el sábado, los delincuentes llegaron en una motocicleta, uno de ellos ingresó, luego el cómplice también, y con muchísima violencia y utilizando arma de fuego. Eso es lo terrible. ¿Qué hace si alguien te amenaza con arma de fuego?
nada, ¿qué podés hacer para defender? Hay gente que reacciona, hay otros que no. Esta vez llevaron todo el dinero que había en la caja. Fueron bastante ágiles y la mamá del dueño, la mamá del comerciante, mencionó que ya es la cuarta vez que son visitados por delincuentes. Muy dramático es lo que ocurrió, así que primeramente quiero que escuchemos con audio propio parte de lo que ocurrió en este local ubicado en la ciudad de Lambaré y luego ya vamos a escuchar también el testimonio de la dueña del local. El primero que entró para hacer una carga, ¿verdad? Y después de unos segundos nomás, como mi cuñada ya hizo todo lo que tenía que hacer, le hizo todas las recargas, comenzaba a salir y ahí comenzó a entrar el otro sujeto que tenía casco. O sea, no le dio tiempo ni que se pueda sospechar porque abrió el portón de la puerta que era así correriza, ¿verdad? Entró y directamente se le acercó y le puso una pistola en la cintura. Y directamente va junto a nosotros, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de resistencia? De parte de mi cuñado sí hizo, ahí es donde se genera, como que es la reacción de ellos, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque mi cuñado sí, al momento que le iba a dar el celular, opuso un chiqui resistencia, de hecho en el piso le comenzó a pegar, y le dije yo que se calme, y ahí el otro comenzó a salir del negocio y como para defenderle comenzó a hacer los disparos. ¿Directamente contra ustedes o disparos así intimidatorios? No, directamente hacia nosotros. Se puede ver en una parte que el señor que se iba caminando, detrás de él nomás dispararon así, y la bala repercutió ahí en la pared, ¿verdad? Se dan cuenta, es la violencia extrema hoy en día. Deberían de estar prohibido que entre con casco a todos los locales. Por una cuestión. Entonces, de el que entra con casco ya es sospechoso. Ya es sospechoso. Automático. En estas condiciones sí, porque ¿por qué ingresarías con un casco? Claro, con entonces, el casco entonces, puesto al menos, ¿verdad? Sería un límite más o un obstáculo más para estas personas que se escudan en el casco sabiendo que están siendo filmados. Entonces, al entrar al local con casco, automáticamente son sospechosos. Sospechoso, sí. Y la gente, como no sabe qué hay adentro, los delincuentes, como no saben qué hay adentro, van a decir, si me tengo que quitar el casco o ya soy sospechoso, no sé cómo me esperan adentro. Uh-huh. Habría que mencionar ese punto a las autoridades que, bueno, son las que tienen que diseñar estas estrategias de prevención. Porque, ¿qué es lo que hacen hoy los comerciantes? Me parece que es un avance la inversión que hacen en tecnología. Lamentablemente, y me refiero a las cámaras que colocan afuera, en el interior de los locales también, lamentablemente eso no impida que, no impide, digo bien, que estos delincuentes hagan de las suyas. Pues muchos saben perfectamente bien que hay cámaras instaladas. Claro, igualmente pues, hacen. Esto lo que ayuda es a la hora de investigar. Claro, pero si le obligás a quitar el casco, o sea, no entra acá con casco. Entonces, sí. Pasa un paso, o sea, hace un paso adentro, uh-huh, y ya es sospechoso. Sí, por eso habría que mencionar ese punto, Germán, me parece muy, pero muy válido. Ahora, atención con esto que ocurrió, pero esto ya es el colmo. Estamos hablando de una ambulancia, se acerca a un servicio de salud, hubo una emergencia, evidentemente, estaban llevando a una persona para la asistencia médica.
Y resulta que cuando los enfermeros llegaron hasta el sanatorio privado que está ubicado sobre la avenida Rodríguez de Francia, bueno, lógicamente se bajaron inmediatamente para que el paciente pueda ser asistido. ¿Y qué hace esta mujer? Aprovecha ese momento y se acerca, Germán, así como estamos notando, a la ambulancia y empieza a llevar objetos de valor. Con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad, esta mujer se acercó, mete la mitad del cuerpo prácticamente, luego de unos segundos vemos cómo ella se retira nuevamente de ese lugar y resulta que llevó celulares, tanto celulares personales, digamos, así también corporativos de estos enfermeros. Si bien se trató de rastrear, desde la policía lo que mencionan es que la descuidista envolvió esos aparatos con papel aluminio. Ojo con este detalle. ¿Por qué hacen eso, Germán? Porque de esa manera lo que hacen es inhibir la señal para no exponer su ubicación. Ojo con ese dato. La estrategia que utilizan, envuelven con papel aluminio. Ya alguna vez había escuchado sobre este método, que es el que utilizó la mujer, de acuerdo a lo que es para aislar el teléfono. Para aislar, sí, sí, sí. Vamos a escuchar un poco más con relación a este caso. Y tranquilamente en el video se veía que una señora que abrió tranquilamente la ambulancia y llevó los dos celulares y el corporativo creo que también llevó. Menos mal que no llevaron la cartuchera, la mochila que tenían ellos donde tienen su documento y eso, ni del médico, solamente los teléfonos. Y le dije yo, pero esto es, y no tiene un guardia o alguien que está delante de la cámara que puedan verle, dije. Y en verdad, mamá, en ese momento no estaba nadie, me dijo. Y esto fue una vergüenza y se sintió tan impotente, tan mal mi hijo, porque es su teléfono de su trabajo, ¿verdad? Y le perjudicaron. Y esto es una vergüenza que un británico no tenga guardia o quien que pueda vigilar mientras le suban los enfermos, ¿no te parece? Ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve pausa a la vuelta de la misma. Vamos a estar con el diputado Raúl Benítez. Él es vocero, fue designado por Katia González como su vocero. Ella está haciendo una huelga de hambre en su oficina. Día 3 de la huelga de hambre. En su oficina, sí, del Congreso Nacional. Diputado Raúl Benítez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hermano, un saludo a todo el equipo acá, también a Carolina, muchas gracias por la invitación, y bueno, también a toda la audiencia. Vos fuiste designado vocero, ¿verdad, de Katia? Sí, para estos días que ya inició la huelga de hambre, para comunicar un poco, mientras ella está un poco concentrada en su medida, ¿verdad? Entonces, ella ha tomado la decisión que, bueno, yo pueda ir comunicando lo que ella va pasando, lo que va ocurriendo en esta huelga de hambre, y también desde mi lugar poder hablar de las reivindicaciones de esta medida. Ella, tenemos un video de ella, ¿verdad, Carolina? Exacto, sí. Hoy se cumple el tercer día de esta medida de fuerza. De hecho, un médico la visitó también en el Parlamento para saber sobre su estado de salud. Y a través de una conferencia de prensa, vamos a escuchar lo que decía la parlamentaria Katia González. Esto no es una cuestión individual, sino acá se trata evidentemente de desmontar el plan de Horacio Cartes y sus aliados. Este plan tiene una hoja de ruta que tiene pasos. Dentro de ese marco y dentro de ese contexto, donde se busca justamente empezar a introducir cambios en nuestra Carta Magna sin necesidad para poder ir apostando a otras reformas y cambios que sí a ellos les convienen, está la ley Hambre Cero, que no es otra cosa que un negocio multimillonario, lucrativo y corrupto, que va a permitir a Horacio Cartes y sus aliados manejar 1.400 millones de dólares. Eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Y ese es el precio que hoy tenemos que pagar, porque ellos necesitan dar un mensaje para silenciar las voces disidentes. Y si eso implica tener que sacarme y expulsarme a mí, no va a haber ningún empacho, ni siquiera
de violar su propio reglamento que ellos mismos aprobaron. La soberanía popular hoy avasallada por un grupo capomafioso que cree que puede violentar las instituciones y hacernos callar a los que no nos alineamos. Para su caso, senadora, la información que les llegó es que el propio vicepresidente de la República, Pedro Aliana, es el que se estuvo reuniendo supuestamente con legisladores para impulsar su expulsión del Congreso. Yo voy a ser muy prudente, fundamentalmente con las fuentes que me advirtieron de este plan. Pero efectivamente, una de ellas es una reunión que se mantuvo con diputados por el proyecto Hambre Cero, en donde de manera muy desembozada el vicepresidente de la República dijo: Katia se va. Ya está la orden, palabras textuales según lo que nos refirieron nuestras fuentes. Pero no nos quedamos solamente con eso. También hay fuentes de, digamos, de otros lugares del Paraguay. Hay un senador que suspendió un viaje para quedarse justamente a participar de este golpe cívico que van a dar. Porque este es un golpe. ¿Sería hoy, senadora? ¿Sería hoy? Este es un golpe cívico y es la instalación de un neoestronismo. Bueno, esto decía Katia González. Sí. Hoy. Finalmente habló porque no venía hablando. Raúl, voy a decir que está realmente la decisión ya de ir por Katia en el Senado. Sí, mañana se gesta eso, Germán. Mañana. Mañana se gesta ese atropello. ¿Con 23 o con 30 votos? Con 23. Van a cambiar el reglamento, van a acomodar, no sé cómo van a hacer para convocar. Aparentemente. Bueno, pero para cambiar el reglamento se necesita 30. ¿Cómo? Para cambiar el reglamento se necesita 30. No, van a decir porque ellos dicen que al final la Constitución Nacional habla de que la Constitución permite que se hagan 33, ¿verdad? O sea, 30 no pudieron conseguir. 30 no pudieron conseguir. Ellos van a adaptar ahora todas las reglas, van a pisar hasta sus propios argumentos con tal de sacar a la senadora Katia González del cargo sin tener una sola causal que amerite. Esa es la realidad. Está ocurriendo, se está gestando un golpe muy fuerte, no para Katia González, eso es lo menor. Se está gestando un golpe muy fuerte para nuestra democracia, Germán. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Katia González es la cuarta senadora más votada de nuestro país, con más de 100.000 votos, sin estructura, sin grandes montos de dinero. O sea, 100.000 personas que se fueron ese 30 de abril y se fueron a depositarle el voto ahí en nombre de Katia González, que confiaron en su gestión de Cámara de Diputados y pudo con eso catapultar 100.000 votos genuinos. Y mañana la bancada cartista va a dar un mensaje de golpe a la democracia, por sobre todo. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. Desde acá, todo puede ocurrir. Oficialmente desde acá todo puede ocurrir porque no importan las formas. No importa si existen las causales, no importa si existen verdaderas razones, lo que importa es eliminar a lo que molesta, porque habla como habla o dice lo que no quiere uno escuchar, ¿verdad? Y en ese sentido, para la lógica cartista, algo que molesta es lo que ellos no pueden comprar. Ellos están acostumbrados y tienen una lógica de que todo tiene un precio. Entonces, algo que molesta es que el precio de Katia González nunca pudieron conseguirlo, ¿verdad? Y mañana, bueno, tenemos la información de que se confirma también de que esto fue gestado desde el Ejecutivo. La primera versión llega de que Pedro Aliana era uno de los articuladores. Se confirma hoy cuando nos enteramos que los senadores colorados estaban reunidos en Burubicharoga, con presencia también de liberocartistas ahí. Estaban Dionisio Amarilla. Del Partido Liberal. Está Dionisio Amarilla, que es uno de los que encabeza esto. Está hasta ahora Noelia Petres, veremos si cambia de opinión, quién sabe, hoy esta noche. Pero hay otro liberal con... Hay otros dos liberales, voy a mantener ese ahí, de por ahí hay un cambio. Ermelinda Alvarenga participó. Esperemos que pueda cambiar también de posición, ¿verdad? Pero Ermelinda está a favor de la expulsión de Katy también. Se dice que sí, eso es lo que se comenta, Germán. Nosotros esperamos que realmente al final no sea así, pero bueno, aparentemente... Y la otra, hay otra senadora que también suele votar con el cartismo, ¿cómo se llama, Carolina? Noelia, ¿a quién? Noelia... ¿A quién mencionaste? Ermelinda Alvarenga. Ermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla, y me queda una que no estoy recordando ahora, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora bien el nombre. Pero Noelia también estaría votando por el... Noelia también estaría votando. Eso es lo que dicen, por lo menos. Esperemos que... ¿Y de los colorados están todos? Si me equivoco, le pido disculpas abiertamente, ¿verdad? Pero de los colorados están todos, ¿100? No, los colorados están los...
los que son del bloque cardista más duro. Uh-huh. Y después entendemos que están también la senadora Norma Aquino. Yaminal. Y también Zenaida. Yaminal, me comentan, Yaminal también. Bueno, entendemos también Chaqueñito. Esos no son colorados. Desde el bloque colorado, los que no son cartistas no están. Aparentemente no. No todos veremos ahí qué pasa en el último minuto, ¿verdad? Pero llegan a 23. Llegan a 23. Esa es la información que tenemos y que mañana se meta a la mañana esto. Entonces, bueno, yo creo que acá la ciudadanía tiene que entender que hay algo detrás. El mensaje que nosotros queremos dar, que hay algo más grande detrás que la senadora Katia González, ¿verdad? Nosotros somos pasajeros en política, Germán. Esa es la realidad. Ahora, esto es una injusticia muy fuerte que se comete, pero hay una constitución también que hay que mirar ahora. Porque si se animan a esto, evidentemente se van a animar a poder manosear una constitución que les permita a ellos poner las reglas del juego para que se acomoden a su antojo, ¿verdad? Ahora, esencialmente, ¿por qué se daría eso? Si es que, bueno, mañana lo sabremos, si es que se plantea esta posibilidad de la pérdida de investidura. Porque si miramos los números, hasta ahora, todos los proyectos del Ejecutivo, todo aquello que plantea el Ejecutivo siempre prospera, porque en términos de números no pueden en ambas cámaras. Finalmente la oposición es muy pequeñita, muy diminuta en cuanto a números. Totalmente, de hecho eso es lo que nosotros objetamos. Ellos ya demostraron el año pasado que con su mayoría aprueban su proyecto de leyes, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Ellos no necesitan el voto de la senadora Katia González. No necesitan su voto para aprobar sus proyectos. Ahora, evidentemente, ellos pasan a otra etapa del plan. Primero, era la primera etapa de los 6 meses, era poder tener el mayor control con ese copamiento de las instituciones, jurado en juiciamiento de magistrados, consejo de la magistratura, la presidencia de ambas cámaras, ¿verdad? Entonces, tener el control y desde ahí después ejercer el poder para poder llevar adelante los proyectos como lo hicieron en el caso de Superintendencia de Jubilaciones, que se aprobó de la noche a la mañana, Ministerio de Economía, el tema del juramento de Alicia Pucheta, entre otros proyectos. Ahora se pasa a una siguiente etapa. Ya tenemos los votos, tenemos el control de la Cámara, pasamos a tapar las voces que puedan molestar. Y en ese sentido, claramente sabemos que la senadora Katia González puede ser una piedra en el zapato de ellos. Entonces, a ella le eliminan porque no quieren más tener una persona o no quieren tener otras personas que puedan denunciar las atrocidades que ellos están cometiendo en cada sesión de Cámara de Diputados o en su caso Cámara de Senadores. Y después evidentemente vendrá también por otro lado los otros opositores seguramente, los que no estemos alineados a lo que ellos quieran. Después vendrán otros referentes de partidos políticos y después vendrá la ciudadanía en la calle. Y para poder gestar todo ese plan, lo importante es poder amoldar la Constitución Nacional. Entonces, es ahí donde cuadra el plan de meter una enmienda con algo, con un tema que medio metían como de casualidad nomás una enmienda. Pero metían ahí el caballo de Troya para poder desde esa enmienda poder hablar de otro tipo de cambio otro tipo de cambio en nuestra constitución que puedan ser, por ejemplo, la reelección presidencial. Y en este contexto de copamiento y de todo lo que cité recientemente, esto se convierte en el caldo cultivo, una dictadura. Esa es la realidad. Carolina, ¿te acuerdas que te hablé de la revolución de los intendentes? Sí, desde un primer momento. Alguna cosita que te dije ya se dieron, ¿verdad? Ya se dieron, claro, para poner nada más en contexto y que nuestros televidentes recuerden, decía Germán, esta es la revolución de los intendentes, porque no hay antecedentes de una unidad así tremenda entre los intendentes. Todos se unieron para protestar porque resulta que ya no iban a administrar estos recursos del Fonacide. Y se cumplió en el sentido de, bueno, se unieron, finalmente lograron su objetivo, que es seguir con esos recursos, ya no para la alimentación, pero sí para infraestructura. Así que es la revolución de los intendentes. Fue, y que además podrían recibir más dinero si es que eventualmente se da esta enmienda constitucional y la recaudación se queda plenamente para ellos, ¿verdad? Ahora te voy a decir algo, Carolina. Conozco algo, a ver si me pueden dar la imagen, ahí está. Sí. Yo conozco algo de los americanos, ¿verdad? Estoy ahí, conozco a los americanos. Esto se analiza en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se analiza en Itamaraty, se analiza en todas las cancillerías más importantes con las cuales nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Esto le perjudica no a Santi Peña, a Horacio Cartes le perjudica. Porque él podría, voy a hablar de potencial hasta que no ocurra, sí, podría convertirse en un problema para la democracia paraguaya este tipo de acciones. Vos decís, sí, una, o sea, le echan a Katia probablemente, está ahí.
pero podría ser el inicio de otras acciones, como dice Raúl. Yo no sé si es tanto como dice Raúl, pero de todos modos, esto es un inicio. El gobierno tiene 30, 28, 27, 26 senadores. Que hayan 10 Katia González gritando en el Senado no le cambia la agenda parlamentaria al gobierno. Sin duda. En la Cámara de Diputados, ¿cuántos están ustedes? Creo que 25, no sé qué. Sí, estamos un poco por ahí. Yo son 49 colorados. Sí, bueno, no, 49 colorados. Y algunos liberales que también se prestan, por ahí cerca, 25, 27. O sea, ellos flotan. Hablando mal y pronto, flotan en la Cámara de Diputados. Sí. Ustedes flotan, Raúl. Así es. En la Cámara de Senadores, Katia, Esperanza y otros también flotan. Amarilla. Entonces, esto, Carolina, se analiza en esos lugares. Porque lo que ellos no quieren es que haya problema en Latinoamérica. ¿Por qué no quieren que haya problema en Latinoamérica? Porque si hay problema en Latinoamérica, hay problema económico. Y si hay problema económico, hay una presión sobre las fronteras en México de toda América Latina. Y en este momento, los latinos que se van de contrabando a los Estados Unidos son un problema. Donald Trump el fin de semana dijo de que va a expulsar a latinos de los Estados Unidos. O sea, le va a agarrar la oreja a los latinos y le va a expulsar de los Estados Unidos. O sea, claro, la entrada de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos es un problema de seguridad nacional en este momento. Y presionan las fronteras con México y Estados Unidos, que tienen miles de kilómetros, el problema económico de América Latina. ¿Por qué los salvadoreños, los hondureños, los mexicanos mismos quieren presionar y entrar en los Estados Unidos por problemas económicos? Y este tipo de acciones llevan a los países latinoamericanos a tener problemas económicos. Entonces, esto para ellos, o sea, lo de Katia, otra cosa que disminuye la calidad de nuestra democracia, finalmente es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empobrecen los países, presionan la frontera, entran de contrabando en los Estados Unidos y ahí socavan todo el sistema de salud, socavan el sistema de educación y presionan contra los servicios públicos de los Estados Unidos. Entonces esto, lo de Katia, es anecdótico, es una vez, ella mañana va a salir, no hay ningún problema. Pero este va a terminar siendo un problema para Horacio Cartes, ¿a quién? La carpeta de quién está en este momento en la CIA. Porque hablar de terrorismo ya le mete a la CIA, no al Departamento de Estado. O sea, esto es un problema no para acá. Esto se va a analizar en los Estados Unidos. Y ellos no se quedan, o sea, nosotros somos un átomo para los Estados Unidos. Pero somos una parte de América Latina que finalmente por problemas económicos presiona la frontera y penetra ilegalmente en los Estados Unidos. Bueno, ahora, Raúl, ¿por qué motivo le van a echar a Katia? ¿Por lo de Torales? Dicen que es por lo de Torales. Y te digo, dicen porque hasta ahora no hicieron mesa de entrada ni el nivel acusatorio. Imagínense a qué nivel de degradación llegamos. O sea, mañana se le va a juzgar a alguien que ni siquiera se le está comunicando, ni siquiera se hizo mesa de entrada de qué es lo que mañana se va a presentar ni qué se va a analizar. Lo que sí se sabe que ya tienen los votos. Entonces, pero si se le juzga por eso, tiene que defenderse. Pero yo me acuerdo que Dionisio María se defendió 8 horas, hablando 8 horas. ¿Vos te acordás de eso? Pero ahora 8 horas por ahí, Germán, fue la defensa de Horacio. Pero Germán, ahora mismo ni siquiera se metió el documento. Ni siquiera tenemos el documento. Nosotros toda la información que tenemos es de pasillo. Es lo que nos pasa nomás así porque bueno, uno se filtra por acá. Hasta ahora, o sea, solamente rumores, teniendo en cuenta esta reunión en Bruvillaroga, la reunión que hubo también propio Aliana. O sea, un manoseo total, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hablan es que, por ejemplo, José Luis Torales cobraba doble salario, porque pasaba de la Contraloría a la Cámara de Senadores, primero diputados y después senadores, que tenía bonificaciones. Al final el Contralor, el fin de semana, termina dando una entrevista donde él mismo dice que ahí no había nada irregular. O sea, imagínense, o sea, acá dejó de importar. El Contralor dijo que no hay que sacar la Katia, que no se debería, algo así. Dijo. El Contralor dijo que no hay causales para sacar la Katia, no se le puede sacar a una senadora y que no había absolutamente nada irregular en el caso de Torales. ¿Pero cobró doble o no? No, cobró doble, tenía su salario. Y cuando él llega a la Cámara, tiene un cargo en el que tiene una bonificación, como cualquier funcionario comisionado en este país. Como miles de funcionarios comisionados. O sea, ustedes pueden demostrar, Raúl, totalmente, de que hay otros parecidos. Miles. No, aquí hay otros. Miles. Miles. En todo el sistema. Eso es una herramienta legal en la que uno se le comisiona. No, eso sé que es legal, pero el doble cobro, digo. No, no hay doble cobro. No existe. ¿Pero cobró algo el diputado o no? ¿En senadora no cobró nada? Cobraba su bonificación.
Bonificación que es según la ley de presupuesto, una persona puede cobrar lo de su salario más lo que corresponde a la responsabilidad en el cargo como bonificación en un porcentaje. De hecho, te cuento algo anecdótico. Una fiscala, que nunca me acuerdo su nombre, lastimosamente nunca me acuerdo su nombre, la fiscala le abre una investigación al caso de José Luis Torales en el Ministerio Público por el tema del doble cobro. Uno buscando el salario de la fiscala, en cuenta que ahora tiene su salario y tiene su bonificación. Por ejemplo. O sea, ¿cómo fiscala? ¿Cómo fiscala? En este caso, él percibía su salario, ¿verdad?, de la Contraloría propiamente. ¿Así mismo? Sí. Se le comisiona a la Cámara de Senadores. Sí. Y en la Cámara de Senadores, al ser director de bancada del Encuentro Nacional, él tiene una bonificación que, bueno, está reglamentado según la ley de presupuesto. O sea, no era sueldo entonces en la Cámara. No era sueldo, nunca fue sueldo. Decime los montos, ¿cuánto eran? El monto de José Luis Torales, su salario base era 13 millones de guaraníes. Hay que decir, José Luis Torales tiene un camino hecho de la Contraloría desde el año 2010. Sí, no me importa eso, decime nomás el monto. Importa porque después la gente ve el monto cómo tiene ese monto. ¿Verdad? Desde el 2010 ingresó por concurso y está ahí desde el año 2010 haciendo carrera. ¿Y en senadores cuánto cobraba? Y está reglamentado cuánto es el porcentaje, era el 30%, hasta el 30% del salario. Entonces llegaba aproximadamente a 16 millones aproximadamente. O sea, 4 lo que probablemente cobraba del Senado. ¿Soledad Machuca puede ser la fiscal? Soledad Machuca, ¿sí? Soledad Machuca, la fiscal, la que abre una investigación que tendría que abrirse en todo caso allá mismo. Raúl, también. ¿Y en el nombre del cobro de senadores dice, ¿cómo dice? José Luis Torales, dice salario de Contraloría, uno buscando eso en el portal y después ve José Luis Torales, bonificación, Cámara de Senadores. Fin de la historia. Y para ustedes eso no es doble cobro. No es doble cobro, pero no es para nosotros, para la ley misma. O sea, eso está reglamentado en la ley de presupuesto y lo tienen todos los directores de la Cámara de Senadores, todos los directores de la Cámara de Diputados, lo tiene la misma fiscal que está investigando, lo tienen absolutamente, o sea, muchísimos funcionarios dentro del sistema de la función pública. Es algo legal. O sea, ahora mismo se está montando o en todo caso, vamos a suponer lo peor. Vamos a suponer que no es. Cosa que, bueno, es una burla, claro que es. Es legal, pero vamos a suponer que no es. ¿Dónde estuvo una senadora puede ser removida por uso indebido de influencias? ¿Dónde se configura por uso indebido? Víctor Rogado fue removido por los mismos motivos. Porque lo que era acusada de niñera cobró en Itaipú y cobró en la Cámara de Diputados. Caso de la niñera. No, pero ella ejercía, ya la niñera de oro, que supuestamente hacía el trabajo, y él lo que había hecho era el abogado fue destituido por doble cobro honorario de la supuesta niñera. Claro, pero lo que se hablaba ahí que él había pedido justamente para que él cobre ese salario. No. En Itaipú, por eso el uso individual. Él pidió el comisionamiento. Lo que pasa es que Itaipú le pagó y no dejó de cobrar en Diputados. Itaipú le pagó, pero no con bonificación. Tenía un doble salario. Tenía doble salario. Tenía doble salario de verdad. Claro. No tenía una bonificación. Por eso te digo parecido. Lo que dicen es que aquí no hay doble salario como tal. No, acá no hay doble salario. O sea, lo que pasa en el caso de la niñera ahora es que ella tenía un salario en Itaipú y un salario en la Cámara de Diputados. Tenía literalmente dos salarios. Entiéndase. Hoy, por ejemplo, José Luis Torales volvió a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Porque terminó el comisionamiento y él ya no cobra nada en Cámara de Senadores. Porque él cobraba por el comisionamiento, al estar comisionado al lugar, esa bonificación. Está en la ley de presupuesto. Pero cuando él cobra en su... No sé si tiene un nombre eso, Carolina. ¿Decía bonificación? Sí, sí. ¿O decía cobro nomás? No, bonificación. Eso está en el portal, Germán. Eso tiene acá que figurar en el detalle, que tiene cualquier trabajador. ¿Verdad? Y uno puede mirar... Uno puede mirar el caso de todos los funcionarios, de todos los directores de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y están en la misma situación. Uno puede mirar los cargos de directores dentro de las diferentes instituciones, Ministerio de Educación, puede mirar el Ministerio de Agricultura, puede mirar en diferentes ministerios, y van a encontrar que hay una persona que uno era funcionario de carrera de la institución, y se le dice, bueno, venimos ahora como director de este lugar. Entonces tiene su salario más una bonificación propia del cargo. Por la responsabilidad que tiene el cargo. Está en la ley de presupuesto. Bueno, se supone que Katia, la parlamentaria, tendría que defenderse si es que mañana se presenta, porque en realidad ahora estamos hablando de supuestos. No hay un pedido formal, eso se tendría que dar... Yo creo que, bueno, nosotros evaluaremos. Mañana. La realidad también es que, para mí, personalmente, esto es una posición personal, ¿verdad? La senadora seguramente va a tomar la decisión, pero una posición personal mía es que para mí está clarísimo que esto es un montaje para eliminar a Katia González porque molesta su voz.
porque no se la puede comprar y porque se le quiere borrar del mapa político porque le molesta al cartismo que encima tiene todos los votos. Bueno, pero conociéndole a Katia González, aunque eventualmente pierda, ya deje de ser parlamentaria, si es que esto se concreta, igualmente va a seguir siendo una voz que va a molestar. Porque Katia González, sea cual sea, digamos, la instancia, ya sea el parlamento o como sociedad civil, el gobierno va a seguir escuchando la voz de Katia González. Yo personalmente creo que están cometiendo un error. Katia González se hace en las calles. Katia González llega por una lucha que ella hacía desde el, con un grupo de abogados, haciendo un montón de denuncias, ¿verdad? Por eso el Víctor Bogado está tan enojado y está tuiteando como loco en redes sociales todo el día contra Katia González, que fue una de las que más le denunció en su momento. Por eso el colega Laverna está tan, está buscando su salida, porque fue una de las que trabajó fuertemente antes de ingresar. Seguramente, si seguía vivo Oscar González Dar, iba a estar también enojado, ¿verdad? Iba a querer también su salida. Sí, fue una de las que estuvo peleando también en su momento con el caso de González Dar. Entonces, Katia González, históricamente, o sea, su historia es de calle, es de lucha. Y yo probablemente creo que ellos lo que están haciendo es dejar un líder, una líder de calle, justamente para que activen la calle. El mayor miedo de cualquier agrupación política es la organización ciudadana. El problema es que Katia, ella no pasó su etapa de denunciante. El problema de Katia es que no es cartista en este momento, Germán. No, el problema de Katia no es que no, o sea, que no sea cartista es un problema para los cartistas. Pero el problema, desde el punto de vista político, es que ella sigue en su rol de denunciante serial. ¿Pero cómo no vamos a ser denunciante serial, o sea, Germán? No es lo mismo ser denunciante serial, que era, y muy fuerte, con la de Roa, ¿cómo se llama? Marester Roa. Perfecto, denunció mil cosas, todo genial, pero de ahí al líder política hay un trecho. Ese trecho ella no recorrió. ¿Por qué? A ver, quiero escuchar la argumentación y yo te voy a dar la contraargumentación, Germán. No, porque son dos facetas distintas. ¿Por qué son facetas distintas? Ahora, el caso que nosotros estuvimos denunciando con la senadora Katia González fue el de Hernán Rivas, que no es que tenía un título. Y es denunciante. Y es denunciante, pero ¿por qué? ¿Pero por qué era importante esa denuncia? Él no imprimió un título falso. Yo no, denuncia hay hasta en el Vaticano para hacer. A ver, Hernán Rivas no tenía, no imprimió un título pero falso no para ponerlo. Lo que yo estoy diciendo, Raúl, es que no limitarse a las denuncias. ¿Y cuál? Hace dos semanas la senadora... Pero la política es súper amplia, mucho más allá que las denuncias. Pero no es solo denuncias, Germán. Hace dos semanas era la senadora con otro grupo de senadores lo que presentaban en todo este carnaval, circo que se convirtió el tema de los cargos en el Congreso. Hay que decir también, en cara dura, los muchachos hablando de tráfico de influencia con sus hijos, sus amantes, sus hermanos, su todo ahí en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, puede ser entre paréntesis nomás, ¿verdad? Ella, todo este carnaval que es el tema de los cargos, que vimos lo de los nepos, justamente porque no está reglamentado, porque no existe una carrera, fue la senadora Katia González la que presentó ahora una propuesta y un proyecto de ley para que exista una carrera del funcionario legislativo. Una carrera del funcionario legislativo. Eso se presentó hace dos semanas. Sí, es cierto. Esa fue una propuesta de la senadora Katia González. 23 colorados, 23 cartistas ahí que van a votar mañana por su salida. ¿Pensá que uno de esos redactó algo? Ellos ahora por primera vez habrán redactado algo con este tema de la pérdida de investidura. Ellos que solamente siguen órdenes. No, fue la senadora Katia González la que presentó ahora este tema del pedido de pérdida de investidura. Perdón, la ley esta de la carrera del funcionario legislativo. Claro, yo, a ver, Raúl, yo no digo que no haya hecho nunca nada distinto. Pero ella, impulsándose en los más de 100.000 votos, que tenía que pasar una fase 2. ¿Pero cuál es la fase 2 si acabamos 6 meses de echar? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a ver vos la fase 2? Yo, como dirigente política, no como parlamentaria. ¿Cuál es la fase 2, Germán? Yo ahí me pierdo. Entonces, ¿cuál es tu punto? La fase 2. ¿Y cuál es la fase 2? La dirigencia política. Y estamos trabajando en esa dirigencia política, Germán. Pero nosotros, por sobre todo, primero que nada, somos senadores y diputados que estamos ahí, tenemos un salario para hacer un trabajo. Para hacer un trabajo. Y eso es lo que la gente que está ahí no se mete en la cabeza. ¿Verdad? O sea, vamos a dejarnos joder. O sea, la Cámara de Diputados, normalmente nosotros casi todos muchos miércoles nos quedamos sin quórum. Porque los perros no se van a laburar. O sea, y nosotros que hacemos laburo,
había sido, somos objetados porque supuestamente no pasamos otra fase, con el respeto de tu opinión, Germán, ¿verdad? Pero no tenemos mucho tiempo para... No coincido. No está bien. Para mí está clarito, Germán, para mí está clarito. Mañana se va a gestar un golpe a la democracia. Mañana se le va a sacar a una senadora que tuvo 100.000 votos genuinos simplemente porque no gusta lo que dice o porque no está alineado a los intereses del cartismo. Mañana se le va a sacar a una senadora que porque tiene un tono alto de voz y porque no tiene un precio, va a dejar de ser senadora porque un grupo de inescrupulosos habla de un uso indebido de influencia que estoy seguro que ni ellos pueden justificar. Ese grupo que al mismo tiempo tiene a sus hijos. ¿O qué me va a decir Derlis Maidana? ¿Qué me va a decir un Derlis Maidana de su hija estando ahí en la Cámara? ¿Qué me van a decir los demás diputados y senadores que en este tiempo fueron denunciados por tener hijos y familiares dentro de la Cámara? ¿Llegaron ahí porque aterrizaron? ¿Porque hicieron un concurso? ¿O porque ellos movieron la influencia para que entren sus familiares? ¿Qué me van a decir una Roya Torres? ¿Quién al hijo como funcionario con 19 años cobrando 12 millones de guaraníes, 11 millones de guaraníes y consiguiendo el traslado definitivo en un día a la municipalidad de su papá? ¿Cómo consigue eso? Por tráfico de influencia, Germán. Tráfico de influencias. Y esa gente es la que va a gestar este golpe mañana. Esa gente que todos los días trafica hasta camas de hospitales. Perdón, Germán, pero yo me sulfuro porque me indigna, Germán, la situación en la que nos encontramos y yo le llamo a la ciudadanía a que salga a la calle porque mañana se gesta lo de Katia, pero después van a venir por los otros opositores y después van a venir por la ciudadanía, Germán. Disculpen la efervescencia, disculpen la intensidad, la vehemencia, perdón. Gracias, Raúl. Pero toca el contexto. Así funciona la televisión. Breve pausa y volvemos. Ahora sí, Carolina, vamos a entrar en contacto con el senador Derlis Maidana, de la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Senadores. Ya está conectado al Zoom, pero hay un problema de audio nomás ahí, me dice sí. Blanca. Que... Le pedimos sí, al parlamentario que pueda activar, por favor, su cámara. Entonces ya vamos a tener esa posibilidad de conversar con él directamente. La cámara y el micrófono. La cámara y el micrófono. Sí. Es así, Blanca, ¿verdad? Está conectándose el senador. Es sumamente importante lo que vaya a suceder mañana, ¿verdad? Exacto. Sí. Queremos también tener su versión de los hechos de mañana, así como... Porque hasta ahora, en realidad, tenemos rumores, Germán. Se trataría, se solicitaría, se tienen los números, ¿no? Hubo una reunión en Burubillaroga, estuvieron algunos parlamentarios, algunos referentes del Partido Colorado, también hubo una reunión en la vicepresidencia, pero simplemente rumores, nada concreto hasta ahora. Exacto, y a tal punto de que nos decía recién el diputado Raúl Benítez que... Que como diputado vos decís, del ¿no? Encuentro Nacional. Diputado del Encuentro Nacional por el Departamento Central, de que realmente no hay nada, o sea, ni qué defenderse, ni qué atacar, ni con qué acusar, ni acusación, ni defensa, ni nada, ¿verdad? Claro. Lo que no le preguntamos, Raúl, es si mañana Katia va a asistir a la Cámara de Senadores a la sesión. Buen punto, porque teniendo en cuenta la medida de fuerza, ella tendría que permanecer en su oficina, porque desde el fin de semana, hoy se está cumpliendo el día 3 de esta manifestación. En realidad que es una medida extrema cuando hablamos de huelga de hambre, pero no tiene que ver esta medida de fuerza con lo que sería eventualmente el pedido de pérdida de investidura, sino tiene que ver con la posibilidad de realizarse la enmienda constitucional, teniendo en cuenta la promesa que hizo el presidente de la República a los intendentes del país, Germán. Uh-huh. Ese es el motivo, digamos, de esta medida de fuerza de Katia, porque ella dice, bueno, si es que eso se llega a concretar a partir de una enmienda y luego ya se podría tratar la reforma de la Constitución Nacional, permitir o posibilitar inclusive la reelección presidencial. Por eso es la medida de fuerza. Por eso me parece que vale la pena también aclarar ese punto. Su medida de fuerza no es por un eventual pedido de pérdida de investidura. A ver si, creo que tenemos imagen el senador de Maidana. Uh-huh. A ver, ya tenemos imagen, a ver si compartimos. Ahí ya lo vemos. Ahí ya lo vemos. Derlis, ¿nos escuchás? Buen día, senador. Buenas noches, sí, perdón. Sí, perfectamente. A ver, el micrófono, por favor. Buenas noches, si me escuchan. Ahora perfecto, senador, ahora perfecto. Senador, va a haber sesión mañana. ¿Qué van a tratar en la sesión?
Bueno, hay ciertos rumores, ¿verdad?, en que está corriendo por los pasillos de la Cámara de Senadores de un probable pedido de pérdida de investidura de la colega Katia González. Hay también personas que están hablando de un libelo acusatorio, pero nosotros, en honor a la verdad, no tenemos todavía nada oficial. Estamos atentos porque tenemos que tener luego una sesión extraordinaria del Senado el próximo jueves, así que estamos acá por la capital del país atentos a cualquier situación. No tenemos todavía nada oficial, señor Martínez. Ahora, senador, que vos me digas que hay solamente rumores de pasillo es hasta simpático. Vos estás en el núcleo central del Movimiento Honor Colorado, fuiste uno de los senadores más votados del Partido Colorado. O sea, si vos no estás en la conspiración, no hay conspiración. Entonces, justamente por eso yo no accedí a hablar a ningún medio de comunicación en todo el día de hoy, ya que estábamos analizando todas estas cuestiones, pero hasta ahora no tenemos nada oficial, Germán. ¿Y para vos tendría que haber, senador? Hay una denuncia contra la diputada, contra la colega por parte de un... de que acreditan indicios de un probable uso indebido de influencias en el caso del expresidente del Encuentro Nacional, Torales, que fue comisionado de la Contraloría al Parlamento, que aparentemente percibió sus remuneraciones en ambas instituciones, no respetó la prohibición que tienen los funcionarios de la Contraloría General de la República de hacer política activa. Y son cuestiones que, si se presenta el libelo, naturalmente la colega en cuestión deberá aclarar, así como lo hizo, por ejemplo, Hernán Rivas, que es el último pedido de pérdida de investidura que se trató y se rechazó ya a fines del año pasado. Y si se presenta el libelo acusatorio, ¿la parlamentaria tendrá la posibilidad de defenderse? Por supuesto, eso está garantizado. Si bien es un juicio meramente político, también las formas siempre se cuidaron en todos los periodos parlamentarios, y a quien se le acusa y es pasible de una sanción grave como es la pérdida de investidura, naturalmente tiene todo el derecho de dar su descargo, de dar todas las aclaraciones pertinentes sobre los puntos del libelo si se presenta de esa manera. Senador, ¿cuántos votos hace falta para la pérdida de investidura de Katia González? ¿30 o 23? Bueno, lo que pasa es que hay una discusión también allí al respecto. En la última sesión del año pasado se modificó el reglamento y se llevó de 23 a 30. Correcto. Esa es... mayoría absoluta de dos tercios por el reglamento interno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay otras voces que dicen que para sancionar, amonestar a un parlamentario se necesita solo mayoría simple, y hablan también de que por la mayoría absoluta, o sea 23 votos, se puede dar en su caso la sanción de pérdida de investidura, pero esas son cuestiones que, si se presenta mañana o otro día, serán debatidas en su momento. Porque eso es lo central, teniendo en cuenta estos números, porque los propios, o sea, ustedes mismos hicieron esta modificación de tal modo a que no sea tan fácil, digamos, decir definitivamente chau a un parlamentario, ¿verdad? Cuidar las formas. Y ahora, si es que hay voces que señalan que solamente con 23 ya se podría dar esta pérdida de investidura, eso significa que siempre se mueven también de acuerdo a sus intereses. Claro, ¿verdad? Pero hay también tipo una liturgia en ambas cámaras del Congreso con el famoso artículo 41 en diputados y 23 en el Senado. Pero son cuestiones a ser analizadas caso por caso. Por eso nosotros, yo te estoy hablando de una eventualidad. Claro. O sea, no, como decías muy bien, no hay todavía nada concreto, no se presentó, la colega no sabe de qué se le acusa a nosotros.
No hemos firmado ningún libelo hasta el momento, pero las reuniones vienen y van, suceden, y mañana será otro día y donde estaremos analizando nuevamente esta situación y todos los quehaceres de la actividad parlamentaria. ¿Y la reunión a que vos participaste, qué se dijo, senador? Bueno, yo no pude participar porque estaba haciendo algunas gestiones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también estuve por el MEC. Pero es un tema recurrente, ¿verdad?, del probable pedido de pérdida de investidura de la colega Katia, así como su huelga, el tema de hambre cero, el tema de la enmienda, todas estas cuestiones son las que están ocupando la agenda mediática de las actividades del Parlamento Nacional. Y es cierto que hay como un mandato del vicepresidente de la República como para que se trate este tema de la pérdida de investidura. Bueno, no, por eso te digo, yo no participé en la reunión, no pude comunicarme tampoco con el vicepresidente de la República, pero nosotros siempre en Honor Colorado tratamos siempre de votar todos juntos. Se debaten los temas y cuando se establece cuál es la postura de la bancada, normalmente apoyamos. Yo vengo de esa escuela, apoyamos siempre como diputados y como senadores. Somos bastante disciplinados y seguramente mañana estaremos atentos para cualquier reunión. Senador, vos fuiste presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el periodo anterior. Sos un abogado, tener un antecedente como abogado importante. ¿Vos crees que hay argumentos para la pérdida de investidura de Katia González? Por eso te digo, generalmente cuando se elaboran los libelos aparecen 4 o 5 puntos. Hay indicios de que la colega incurrió en uso indebido de influencia, pero si el pleno del Senado o la mayoría, ya sea de 23 o de 30 votos, según sea la interpretación que se tome el día que se trate, determina que ella es culpable, naturalmente puede perder su investidura, como ocurrió con el caso de Óscar González Daher, la señora Mirta Gusinski y otros senadores, Víctor Bogado, diputados también en el periodo anterior. Entonces, hay indicios, pero si el pleno se constituye una especie de jurado y si la encuentra culpable de estas situaciones, está la sanción que puede acarrear su conducta. ¿Cuáles serían los indicios, senador? Y te estaba hablando del tema de la actuación de este señor Torales. También creo que ahí está otra funcionaria que estuvo por Miami y según colegas que manifestaron de que ella siguió percibiendo sus haberes habiendo salido una semana del país. Incluso hay documentos de que demuestran de que supuestamente seguía trabajando en forma normal hallándose en el exterior, pero yo todavía no lo pude analizar esos argumentos porque no es nada oficial, ¿verdad? Se vienen hablando en los pasillos, en los grupos que tenemos también de WhatsApp de los colegas senadores de la bancada, pero en honor a la verdad todavía no fueron examinados a profundidad los documentos. Con relación a este cobro doble, digamos, por parte de Torales, recién hacíamos la consulta al diputado Benítez para entender nada más las formas. Y nos decía precisamente que seguía cobrando su salario como funcionario de la Contraloría y lo que estaba recibiendo en el Congreso es la responsabilidad por el cargo y que eso no es un doble salario. Para comprender y escuchar también su punto de vista. ¿Eso es así? ¿Un funcionario de Contraloría puede seguir recibiendo su salario? Y por otro lado, lo que significa la responsabilidad en el cargo. Por eso te digo, si se presenta el libelo y aparece este punto como parte del esquema de acusación, naturalmente se deberán pedir informes tanto a la Contraloría General de la República,
así como a la giraduría del Senado de la Nación, para ver en qué conceptos el señor Torales percibió una remuneración económica tanto de la Contraloría como del Senado. Y en caso que haya sido como dicen ellos que fue, Derlis, ¿cuál sería tu posición? Y claramente eso representa una irregularidad y habría que ver ahí la responsabilidad de la colega, si ella pidió o no, si hay notas, porque en todos los medios periodísticos están apareciendo notas que donde ella misma había solicitado el comisionamiento, que el funcionario deje de marcar planilla y todas esas cuestiones. Por eso te digo, son decisiones que el Pleno lo va a tomar en el caso de que se presente el IBE. Si esto ocurre más allá de los argumentos que vos como abogado sabés, Derlis, es muy fácil encontrar tanto a favor o en contra, ¿verdad? La hermenéutica, le llamamos los abogados, es muy amplia y es muy variada y hay para todos los gustos. ¿Vos no crees que puede llegar a ser un problema político, digo, convertirse en un problema político esto del juicio o de la pérdida de investidura de Katia González? Claro, es un problema político también, por supuesto, a la par de tener implicancias jurídicas, evidentemente tiene sus matices políticos, pero eso deberá ser analizado también por el comando del Movimiento Honor Colorado, en el caso de los... porque nosotros nada más somos 13, en el caso de que se interprete que van a ser 23 votos los que se necesitan para la aplicación de la sanción, se necesitan 10 senadores de otros movimientos políticos y de otros signos políticos para concretar esa mayoría. Entonces, pero para nosotros a nivel interno siempre escuchamos también la voz del Comando Nacional del Movimiento y por supuesto conversamos entre todos los colegas sobre los pasos que vamos a dar, pero naturalmente y claramente es una cuestión también política. Ahora, ¿por qué molesta Katia González particularmente al Movimiento Honor Colorado? Bueno, a nuestro criterio no molesta. Siempre hubo, hoy con los medios modernos de comunicación, incluso me acuerdo en la época del general Lino Oviedo, él enviaba audios o se comunicaba con teléfono satelital en su momento con sus partidarios, o el Che Guevara y Fidel Castro tenían un periódico en el cual escribían anónimamente para darle a las tropas ese fervor y para que no puedan decaer en el propósito de derrocar a Batista, como fue efectivamente lo que ocurrió. Y hoy la censura a nadie, no sacándole del Congreso, está en las redes sociales, los medios masivos de comunicación. Y así como la colega Katia, hay también varios senadores, diputados que ejercen un rol de la oposición y a nadie se le puede censurar. Incluso un buen gobierno necesita de una buena oposición para corregir lo que no está haciendo bien y para perfeccionar aquellas políticas públicas que se cree están en el lado correcto. Claro, de hecho, para fortalecer nuestra democracia siempre necesitamos una oposición fuerte. Ahora, en términos de número, por eso pregunto por qué molesta tanto la parlamentaria Katia González, porque hasta ahora todos los proyectos que fueron presentados por el Poder Ejecutivo, por el presidente Peña, ha tenido una respuesta favorable en el Parlamento porque dan los números en ambas cámaras. Entonces, ¿por qué sacarla a Katia González del Parlamento? Por eso te digo, es una eventualidad, es una posibilidad de una presentación, no hay nada todavía oficializado. Y cuando, si eso ocurre, naturalmente será una sesión donde las voces a favor y en contra van a expresar los argumentos jurídicos y políticos que tienen para sustentar su posición. Entonces, nosotros no hay ningún intento de subvertir el orden constitucional.
y aparte de que teníamos los votos para aprobar todos los proyectos del presidente Peña en este periodo parlamentario de aproximadamente 6 meses, es porque también todos esos proyectos son beneficiosos para el país. No hay ningún proyecto que vaya en contra del erario público, ningún proyecto que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, como por ejemplo en el caso de la superintendencia de pensiones, un tema que se discutió bastante, las designaciones del Poder Ejecutivo, los empréstitos, principalmente los $600 millones, que es una herencia pesada que nos dejó el gobierno anterior y que ahora recién MOPC y el Ministerio de Salud están honrando de tal forma a que el Estado paraguayo pueda arrancar con mayor dinamismo este año 2024. Senador, vos le habrás leído a Nicolás Maquiavelo en su obra Cumbre, El Príncipe, redactado en el siglo XVI, y él decía que fue el primer tratadista político. Ahora la gente le recuerda mal, pero es por un pequeño capítulo de su libro o de su tratado. Pero él decía que el príncipe iba dirigido, fue hecho para el príncipe de Florencia. Si el príncipe no tenía contrario, si no tenía oposición, debería de inventar una oposición, porque la peor forma de ejercer el poder, la lógica del poder, es sin ninguna oposición. ¿Coincidís con Maquiavelo o pensás que es mejor gobernar sin ninguna oposición? No, por supuesto. Nosotros somos bastante respetuosos de todas las fuerzas políticas. Están 4 senadores que del PLRA que siempre acompañan nuestras ponencias, pero no precisamente porque se venden ni porque están en contra de su partido, sino porque ellos consideran que estos proyectos son beneficiosos para el país. Nosotros vemos que hay una oposición importante, el PLRA, el Tercer Espacio, que siempre elevan su voz de protesta sobre cada tema, pero lo que queremos también que esa oposición sea una oposición constructiva. Yo me acuerdo aquel episodio en el año 2004, la reforma impositiva del presidente Duarte Frutos, que contó con el apoyo de uno de los líderes de la oposición en ese momento, el señor Fadul, así como el señor Yoyito Franco, y se aprobó esa medida que posibilitó que el Estado paraguayo, de recaudar $800 millones anuales, pase a embolsarse $4.000 millones anuales, y creo que ha logrado eso, dinamizar nuestra economía, formalizarla y algunos niveles de crecimiento ininterrumpido por más de 20 años. Entonces, queremos, respetamos la oposición, respetamos al que piensa diferente, pero por supuesto queremos también que la oposición coopere con el país, no con el gobierno, coopere con el país para ser creativos y buscar juntos algunas soluciones importantes como el Hambre Cero y otros proyectos. Derlis, en política están las palomas y los halcones. ¿Vos en qué grupo te alineas? Bueno, yo soy una persona que creo que en la moderación, una persona con quien se puede dialogar, y creo que en el Parlamento, he ocupado cargos ejecutivos y 2 periodos en el Parlamento. Cuando uno es gobernador, por ejemplo, uno cree que es el emperador de Roma, pero cuando sos diputado, senador, me supongo concejal municipal o departamental, están 10 puntos en el orden del día de una sesión. Ganás uno o no te votan en uno, bueno, le necesitas otra vez a ese concejal, a ese diputado, senador, para el siguiente punto. Entonces, soy propenso a buscar acuerdos entre los sectores para una convivencia democrática, que es absolutamente imposible que termine el Partido Colorado, que termine el Partido Liberal, que los del Tercer Espacio tengan esa voz. Así que lo que tenemos que buscar, en vez de una convivencia pacífica, en vez de una destrucción recíproca. O sea, sos paloma entonces, Derlis. Estamos más, creo que por ese lado. Paloma política. Derlis, te agradezco mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Senador Derlis Maidana, entonces, y bueno,
Hasta ahora sigue siendo un rumor, pero veremos. El escenario puede cambiar totalmente mañana, Germán. Hasta ahora se confirma que es un enigma. Hacemos una breve pausa y volvemos. ¿Nos vamos, Carolina? Nos vamos, señor. Agradecemos muchísimo la atención. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas.